¿no? Porque como siempre en el Perú, los privilegiados no les pasa nada. Los privilegiados tienen todo. Los privilegiados son los que se salvan. Son los de las cabinas más pitucas del Titanic, los que se salvan primero, ¿no? Y los pobres se ahogan, pues qué pena, ¿no? Piña. Pero ahí está. Ahí está la lista. Yo le quiero preguntar con nombre y apellido, y si quieren me llaman al aire, pueden hacerlo, pueden llamar y decirme que no. Mientras tanto, el doctor Ciro Maguiña, por ejemplo, él mismo ha confesado que le pusieron la primera dosis de la vacuna y sin embargo se enfermó de COVID. Él lo ha dicho. Queremos preguntarle al señor César Figueredo, número 9 de la lista de Somos Perú, faltaba más, si ya se ha vacunado y está inmunizado. Su señora esposa también. Miriam Morales, la engreída de Martín Vizcarra, después de su esposa, o antes, Miriam Morales, ¿no es cierto? ¿Está vacunada Miriam Morales? ¿Y su equipo de prensa, señor Vizcarra, está vacunado también? Cuéntenos. Cuéntenos si Mónica Moreno y Manuel Suárez, pueden poner la foto, por favor. Mónica Moreno y Manuel Suárez son el equipo de prensa de Martín Vizcarra. Y se toman fotos pues cuando están en sus giras de viaje. Miren ustedes la foto que ponen en Instagram. ¡Qué simpáticos! ¿Por qué será que son justamente los dos que no tienen mascarilla? ¿Ah? ¿Por qué será, no? ¿Los han vacunado, chicos? ¿Chiques? Cuéntenos. A ver, ¿a quién más han vacunado? Ministra Macetti, cuéntenos. ¿Usted quiere ser la última? ¿No habrá sido la primera? Y el doctor Zamora, que también estaba tan interesado y tan dedicado al tema de la vacuna china, ¿se acuerdan? ¿No será que al doctor Zamora también lo han vacunado? Bueno, entonces, dejen de decir que esto es parte del ensayo clínico y el doctor Málaga deje de prestarse a tratar de tapar lo que ya estalló, lo que ya es un escándalo obvio. Incluso la gente que ha defendido a Vizcarra a capa y espada en las redes sociales ahora se arrepiente porque es más que evidente que este es un sinvergüenza y un traidor. Un traidor con todas sus letras, porque ¿sabe lo que ha hecho usted, señor Vizcarra? Ha traicionado la confianza de todos los peruanos. Los peruanos que confiaron en usted, no yo, los que confiaron en usted, que creyeron que los iba a sacar de la pandemia. ¿Saben qué? Hay incluso un libro que se está escribiendo en este momento, se llama Días Contados. ¿Y quién lo escribe? La periodista Rafaela León, la biógrafa tan halagüeña del presidente Vizcarra que convirtió en bestseller su vida ejemplar, ayudada por un gran periodista de investigación como Luis Johamovitz, están escribiendo la epopeya de Vizcarra liderando al pueblo y sacándolo de la pandemia. Ese libro también lo vamos a leer, no solamente el libro de Carlos Paredes, El perfil del lagarto, sino que para balancear la editorial Planeta también va a publicar un libro que ensalza, ¿no?, y celebra la figura heroica y épica de Martín Vizcarra sacándonos a los peruanos de la pesadilla de la pandemia, sacándonos a los peruanos, imagínense ustedes, sacando a su mujer, a su amiguita, a su amiguito, a su entorno y probablemente a sus ministros y colaboradores más cercanos, porque eso también lo vamos a saber. Vamos a una pausa, ya regresamos.